¡Sexos! Mis queridos estudiantes, nuevamente estamos por este medio, por el lado virtual. Bien chicos, como ustedes ya saben, la clase pasada hicimos tres pasitos de la danza Shakshas de Huaraz, ¿verdad? Entonces, esta ocasión va a ser igual, vamos a aprender tres pasos más, pero estos pasos sí involucran más el ejercicio, así que vamos a trabajar pasos bastante fuertes que tenemos que hacer en el nivel bajo, o sea en el piso. Yo sé que les va a gustar chicos, pero ya saben que tenemos que empezar con el calentamiento, así es que vamos, sígueme. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! El señor de la soledad, esta cuadrilla comandada por su camperito fuerte, ¡hey, hey! La fe, ¡hey, hey! Y la devoción. Muy bien chicos, comenzamos. Ajá, muy bien chicos, entonces ahora sí vamos con el proceso de los pasos, ¿sí? En esta ocasión vamos a hacer el paso número 4, 5 y 6, ya que recuérdate que en la clase pasada hicimos el paso 1, 2 y 3. Ah, pero dime tú, ¿dónde están tus pañuelos? Que no los veo. Pon pausa y vete a traer tus pañuelos, que es importante, chicos, ¿sí? Entonces continuamos. Ahora, estos pasitos que vamos a ejecutar la clase de hoy, tómalos con bastante atención, ¿sí? Tómalo con bastante atención porque son pasos, se podría decir difíciles, ¿sí? Pero cuando tú ya lo entiendes, cuando tú le tomas el gusto, es bastante fácil, ¿sí chicos? Vamos a realizar tres pasitos que en cada paso pues traen dos procesos, o sea, quiere decir que van a aparecer dos pasos en cada paso, algo así, ya es un decir, ¿no? Porque involucran dos a tres niveles en cada pasito que vamos a realizar el día de hoy. Sí, comenzamos chicos, vamos a empezar con el paso número 4. Si ustedes recuerdan, la clase pasada hemos trabajado este paso, que es el paso de patadita, ¿verdad? Del paso número 3, patadita abajo y la vuelta. Ya lo han visto ustedes, ¿cierto? Antes de empezar este proceso, ya han recordado los tres primeros pasos. Así es que
ya está en la memoria. El paso número 4 va a continuar después del salto. Acuérdate, ¿eh? O sea que la música y los pasos que vienen después de este video te van a venir desde el paso número 3. O sea, vas a hacer paso 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y así vamos a recordar poquito a poquito. Chicos, entonces hicimos este proceso en el paso número 3. Patada, 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 patada abajo, vueltita. Hicimos 1, 2, 1, 2, 3, ¿cierto? Y viene un descanso ahí, un salto, ¿de acuerdo? Nuevamente los brazos, ¿sí? Esta vez, chicos, vamos a empezar con el pie izquierdo. Grábatelo bien, para que nos salga exacto, ¿sí? Para que dé exactamente con la música, vamos a empezar con el lado izquierdo. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar con el lado izquierdo a realizar 1, 2, patada, ¿sí? Obsérvalo bien, ¿ah? Izquierda, derecha, patada. Y los brazos vas a tener que botarlos, ¿sí? Listos. 3, 2, 1, va. 1, 2, patada. 1, 2, abajo. Lo estoy haciendo un poquito bastante rápido para que nos alcance el tiempo porque los pasos son un poco complicados. Así es que las partes fáciles lo voy a hacer un poquito más rápido. Si tú no entiendes, retrocede 10 a 15 segundos y puedes volver a entender el paso, ¿sí? Entonces, la primera parte del paso 4 sería 1, 2, patada, 1, 2 al piso, ¿sí? 3, 2, 1, va. 1, 2, patada, 1, 2 al piso. Pero si te das cuenta, acá ya no salto con los dos pies, ya no me agacho con los dos pies, sino me estoy agachando con uno. ¿Te das cuenta? Rodilla izquierda al piso. ¿Por qué? Porque al saltar vas a hacer lo siguiente: rodilla, rodilla, rodilla. Tres veces, ¿sí? Sería para pa pam 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 para pan papá. Tres veces, ¿de acuerdo? Terminaste la tercera y das vuelta en tres. Un, dos, tres. Igualito que el paso número uno, si se acuerdan ustedes. ¿Sí? Listos. Tres, dos, uno, pa. Patada. Tres, abajo tres veces. Uno, dos, vuelta tres. Un, dos, tres. En esta parte involucra pasos de alto tránsito, ¿no? Porque de inmediato te tienes que parar. Y ahí trabaja bastante la parte de los muslos. ¿Ya, chicos? Cuádriceps, se podría decir. ¿Listos? Diste vuelta. Un, dos, tres. Pie derecho, arriba. Manos atrás. Bajas. Uno, dos. Un, dos, tres. ¿Sí? Tres, dos. Bajas con todo el cuerpo, pisas, pisas y 1, 2, 3, a ver, 3, 2, 1, va, abajo, arriba y 1, 2, 3, quédate ahí, quédate con izquierda arriba, ¿por qué? Porque vas a pisar dos veces, empezando con el lado izquierdo, pero solamente como si estuvieses caminando, 1, 2, y de nuevo alzas el izquierdo, a ver, 3, 2, izquierda, va, 1, 2, y de nuevo alzas el izquierdo, ¿sí? Entonces, todo eso, mira, ve, complicadito, ¿no? Pero cuando lo entiendes es fácil, ¿listos? Vamos, 1, 2, patada, al piso, 3, 1, 2, vuelta, y 1, 2, 3, derecha abajo, abajo, arriba, y 1, 2, 3, pisa, 1, y 2, y acá viene la segunda parte del paso 1, del paso 4, perdón. Pisas izquierda y de inmediato haces un solo pie. Sí, 3, 2, pisa, pa, pisa. Ahora acá vas a dar dos vueltas. 1 y 2. ¿Sí, chicos? Ahí estaría terminando el paso número 4. Sí, hasta ahí estaría terminando el paso número 4. Completamos, listos, 3, 2, izquierda, va. Para, pa, pam, 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 para, pan. Vueltita, para, derecha, abajo, arriba, 1, 2, camina. 1, 2, y para, pa, pam, pam, vueltas, dos vueltas. Ahora, estas vueltas son bastante rápidas, ¿sabes? Porque la música es bastante rápida también. Si ustedes se dan cuenta, en los pasos 1, 2 y 3 no han sido tan difíciles, pero esta parte de acá tienes que entenderla bien, ¿sí?
tienes que entenderla bien. Ya estamos con el paso número 4. Ahora viene el paso número 5. El paso 4 inicia para la izquierda. El paso 5 también, de la misma manera. Después de dar las dos vueltas, nuevamente te toca izquierda. Pero acá hay un pequeño cambio, miren, ¿eh? Costado, pateas, abajo y vuelta de frente. O sea, ya acá ya no hay tres veces, ¿de acuerdo? Si tú te das cuenta, en el paso número 4 había tres, pero aquí es de frente. Tres, paso 5, ¿listos? Pa, costado, pateas, costado de frente, vueltas, vuelta. 1, 2, 3. ¿Sí, chicos? ¿De acuerdo? 3, 2, 1, pa, costado, abajo, vuelta. Y 1, 2, 3. Sí, entonces, vamos para que me entiendan. Hacemos el paso 4 y el paso 5 juntos, ¿de acuerdo? 3, acuérdate que el paso 5 todavía no termina, falta su segunda parte. ¿Listos? Paso 4. 3, 2, 1, pa. Para, pa, pam, pam. Tres veces. Pam, para, pam. Vueltita, para. Derecha. Para, pa, pam, pam. Pam, pam, pam. 1, 2, para, pa, pam, 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 para, vueltas, la, costado, 1, 2, patea, 1, 2, vueltita, 1, 2, 3, ¿sí, chicos? Y ya ese es el paso número 5. Seguidamente viene un paso que ya lo hemos practicado en la clase por Zoom, ya lo hemos estado haciendo el inicio, ¿sí? Empezamos con el pie derecho, esta vez sí. Después de dar la vuelta, haces lo siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sencillo, ¿verdad? Empezamos con derecha. 3, 2, 1, pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso lo vas a hacer por 3 veces. 1, 2, 3. Pero como el estilo de Shakshas, ¿sí? De esta agrupación que estamos tomando los pasos, y también del mismo pueblo, no es pues parados, sino vamos a darle el estilo, ¿sí? Todos saltamos un poquito, despacio nada más, solo las puntas, trabajan ahí, pantorrillas, listos, 4 veces, va, pum, como si estuviese saltando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque estamos en las primeras clases, no vamos a trabajar brazos, ¿sí? Pero yo con la danza sí lo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Por si te sale, genial, porque sería de esta manera. Al momento de llevar el pie derecho, el brazo izquierdo hace esto. Es como un círculo. Brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Sí? Pie derecho, brazo izquierdo. 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para algunos va a ser complicado, ¿sí? Pero trata de hacerlo, ¿sí? Simplemente tú tienes que trabajar en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Listos? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nada más. 3 veces nada más. Derecha, izquierda, derecha. Lo que sigue. Avanzas con 3 pisadas. Estira los brazos. Es como si estuvieses corriendo. Derecha, izquierda, abajo. ¿Sí? 3, 2, corre, va. Derecha, izquierda, abajo. 3, 2, corre, va. Derecha, izquierda, abajo. Y haces 2 veces más. 1 y 2. Se acabó. Entonces el paso número 5 sería costado al piso. Vueltita de frente. 1, ¿verdad? 2, rat, 3, avanzas, 1, 2, 3, 1 y 2, ¿sí? Todo ese proceso sería el paso número 5, lo hacemos, 3, 2, costado, va, costado, patea, al piso, vuelta, va, vueltita, va, 1, 2, adelante, va, y 1, 2, 2 veces más, 1, ahí se me cayó el pañuelo, 2, queda, ¿sí, chicos? Bien complicado el tema de pañuelos, trabajarlo también. Yo sé que ustedes también, bueno, en la danza, cuando ejecuta la danza se amarra para que no pase ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero como de todas maneras cruzan los pañuelos, pues uno se lo puede jalar al otro. Así es que hay que tener bastante cuidado en esa parte también, ¿sí?
Qué bueno que me haya pasado para recomendarles también. Bien, chicos, entonces, tenemos el paso 4, tenemos paso 5. Nos falta el paso más importante, el paso más fuerte. Sí, el paso donde nos vamos a ensuciar todos. El paso número 6. Empieza con saltos. ¿Sí? Saltos. Moviendo hombritos. Arriba. ¿Por qué te dan estos saltos? Porque siempre en la danza, tanto como en el baile, te tienen que dar un tiempo para que tu memoria se refresque un poco. ¿Sí? Porque has hecho el paso 4 y 5, que es bastante rápido, que es confuso, y el paso 6 te da una respiración para que tú oxigenes ese cerebro y puedas recordar el siguiente paso. Muy aparte que te permite descansar, porque el siguiente paso que vamos a realizar es fuerte. Entonces, te ayuda en ambas partes, ¿sí? Vamos a hacer 9 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Seguidamente y atento. El proceso del paso 6 empieza con los saltos, ¿sí? Pero acá viene un paso muy importante. Sería abajo 1. Juntos, vamos, juntos, abajo. Hazlo. Muy bien. Rodilla 2. Mira, ya puse rodilla. Primero bajé y luego rodilla. Van 2. Ahora, voy a apoyarme con los brazos en el piso atrás, pero a la vez voy a patear el pie izquierdo. ¿Sí? Ese sería el número 3. Pateo. Ahí está el número 3. Ahora patea el derecho. 4. Ahora voy a dar una vuelta hacia el lado derecho, haciendo 3 pisadas. 1, 2, 3. Pateo izquierda nuevamente. ¿Sí? Luego pisas. Pisas. Volteas. Y saltas. No se preocupen. Tranquilos. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, número 1 abajo. Me voy para un costado para avanzar. Número 1 abajo. ¿Sí me ven, verdad? Muy bien. Es con salto, ¿eh? Número 2, al piso. Rodillas. Ya sabes que el número 3 es sacar el pie izquierdo. ¿Listos? Me echo, me apoyo y boto. Número 3. Ajá. Número 4, te toca derecha. Ahí nomás. Número 4. 5, 6 y 7. Vuelta. Terminas con el pie izquierdo arriba. ¿Listos? Pisando este pie derecho. ¡Pa! 5, 6, 7. Ahí está. Ahora, 8, 9 volteas y 10 te paras. Volteas y 10 me paro. Sí, chicos, entonces son en total 10 números en los que tú te tienes que acordar. 1, abajo. 2, rodilla. 3, izquierda. 4, derecha. 5, 6, 7, izquierda arriba. 8, 9 y 10. ¿Sí? En realidad te quedas mirando atrás, pero como estamos en pantalla, tienes que voltear para que puedas observar lo que sigue. Ese sería nuestro paso número 6. Si lo hacemos rápido, sería de esta manera. Lo que te corresponde hacer ahora es lo siguiente. Retroceder al paso número 6 para que te salga paso a paso. Listo, lo hacemos un poco más rápido. 3, 2, 1, va. Abajo, rodilla, pateo, pateo. Y 1, 2, 3, piso, volteo, salto. ¿Sí? Una vez más. 3, 2, 1, va. Abajo, rodilla, pateo, pateo. Vueltita en 3, piso, volteo, salto. Este trabajo involucra todo el cuerpo. Desde bíceps, tríceps, cuádriceps, abdomen, pantorrilla, todo el cuerpo. Sí, chicos, así es que si tú haces este trabajo por 4 sesiones o 5 sesiones en la mañana, 5 veces, o sea, 5 en la tarde, por una semana, te va a ayudar físicamente, te ayuda físicamente, porque para eso están hechas las danzas, para desestresarnos y para ejercitarnos. Sí, chicos, hacemos un recuento de todo. Y acá que estamos en polvo, mira cómo termino. Ya, así que ustedes en casa, tendemos una mantita, tendemos una alfombra y se ejecutan los pasos tranquilamente. ¿Listos? Paso 4. Rebobinamos todo y recordamos todo.
juntos, lento, ¿ya? ¿Listos? Va. Izquierda. Ah, ya te olvidaste, ¿ya ves? ¿Listos? Va. Un, dos, pateo. Tres veces. Va. Dos, vueltita. Un, dos, tres. Derecha abajo, me agacho. Derecha. Sube, tres patadas. Un, dos, tres. Dos pisadas. Piso, piso. Salticado con un pie. ¿Cuántas vueltas eran? Dos, muy bien. Vuelta uno. Vuelta dos. Paso cinco, ¿listos? Va. Derecha, perdón, izquierda, pateas. Derecha al piso y vuelta. Vueltita. ¿Cuántas veces? Tres veces. Uno. Dos. Adelante. Va. Un, dos. Dos veces más. Uno. Y dos. Paso seis. ¿Listos? Lo voy a hacer sin agacharme. ¿Listos? Con fuerza, chicos. ¿Eh? Lento. Va. Abajo. Rodilla. Pateo. Pateo. Vueltita en tres. Piso. Volteo. Salto. ¿Sí? Si se te hace complicado trabajar con los pañuelos, aquí ya viene la habilidad artística. Al momento de girar, si tú giras con el pañuelo, va a pasar que vas a agarrarlo con la otra mano y se te va a hacer complicado. ¿Qué tienes que hacer? Al momento de patear izquierda, dejas los pañuelos en el piso. ¿Sí? Das la vuelta. Y en la última parte, cuando te vas a parar, el número 9, 9 agarro y 10 salto. Para que no haya complicaciones. Me refiero a que pateaste izquierda, ¿verdad? Suelto el pañuelo. Giro, sigo pateando izquierda, ahí los pañuelos están en el piso, piso, volteo, lo agarré, ¿te das cuenta? Hay ciertas habilidades artísticas que nosotros los profesores lo trabajamos mucho en el tema de danza, ¿sí? No solamente en esta danza, sino en diferentes danzas de la parte del Perú, ¿ya? Entonces, chicos, ya tenemos los pasos 4, 5 y 6. Lo que corresponde ahora es que ensayes bien. Tú sabes que la clase pasada, por Zoom, muchos han estado perdidos. Y es por única razón que no han visto el video que estoy realizando. Es complicado. Es complicado realizar el video, chicos. Sí, así es que te pido, por favor, que lleves bien los pasos. Son tres pasitos nada más. Si te confundes un poquito, retrocede. Sí, ahorita va a venir la música desde el paso número 3, ¿ya? Paso número 3 y de inmediato empieza 4, 5 y 6. ¿De acuerdo, chicos? La próxima clase ya estaríamos terminando, pues, esta danza que es el chakchas. Porque yo bien claro les dije que solamente tenemos 3 clases. Pero si sucede nuevamente lo mismo en la clase por Zoom, que no sabemos qué paso continúa y no sabemos qué paso nos toca, porque yo voy a consultar, yo voy a decir, tal nombre me ejecuta tal paso. Así voy a hacer para que tú puedas demostrarme que estás aprendiendo. Grábate bien paso a paso. Nada más, grábate bien paso 5, paso 6 o paso 4. Grábate. Sí, si yo te digo paso 5 y tú no sabes, pero profe, sí sé el paso 6. Lo hacemos. La idea es que tú aprendas. ¿Ya, chicos? La próxima clase por Zoom nos vamos a encontrar a refrescar la memoria y trabajar nuevamente. Y de acá a 2 semanas estaré enviando otro video con los últimos pasos. ¿Sí? 6, estaríamos trabajando 7, 8 y 9. Bien, chicos, viene el video con el paso número 3, 4, 5 y 6. El paso número 3 como recordando y el 4, 5 y 6 para que ustedes lo bailen. Cuídate mucho, saludos a la familia. Y no te olvides que después de esto tienes que estirar y relajar un poco. ¡Ahí viene el video! ¡Prepárate! Número 3. 3. Voltea.
4, izquierda. Chicos, han cumplido con el objetivo de esta clase. Los felicito a cada uno de ustedes. Pero ya saben que tenemos que llevar adecuadamente el estiramiento y la relajación siempre al final de cada clase para no dañar nuestros músculos. Así que continúa. Sígueme. Pasito. ¡Ja! Súbele volumen. Vamos chicos, si se puede, esa es la última parte. Alumnos que les mencioné que tenían que llevar adecuadamente la clase. Esta semana que viene los espero bastante animados. Chicos, sabiendo los tres pasos que hemos trabajado la clase de hoy, espero que ustedes logren cumplir ese objetivo. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima clase. Con ustedes, su amigo y profesor Kerwin Vega. ¡Cuídate! Siente en tu corazón la magia del caporal, ven a bailar y disfrutar con los centralistas en la pasión.